De las cosas lindas, ¿no?, que nos da la vida, el tango, que realmente no tenemos palabras, ¿no?, por agradecer todo lo bueno que nos ha dado. Cuando en 1991 Roberto se presenta en el concurso de voces del Festival de Montevideo, me acuerdo las canteras, ¿te acordás, Adrián? Cada uno tenía su... sofista, ¿no? Y este se cantó, este va a ganar, ¿no? No ganó. Te ganó la maleta. Me ganó maleta. Se ve que viste los pistos rusos tienen algo que ver ahí adentro, ya acerca de un volcán. En serio ganó maleta. Pero realmente no. Lo que decía, ¿no? Me congratula que Red debutó luego de años de trabajo en la CUSA, de trabajo en la producción, volvió y recuperamos este valor para el tango del Río de la Plata. La verdad es que da gusto. Y esa fue la función que tenemos. Y feliz cumpleaños. Soy reiterativo y les tengo que dar nuevamente las gracias. Un ejemplo que el tiempo que estaba bastante culero, el calor, y igual han venido a acompañarme. Aunque yo, tengo que ser honesto en esto, no fui de citar a nadie por el Facebook, con muchos amigos. Salió de Miguel, y como yo tengo mi pensamiento, que es muy propio, de no poner en compromiso a nadie, que a mí que venga, yo no impongo nada. Les agradezco de corazón los que han venido, porque es mi cumpleaños, de todo corazón. Muchas gracias. Y los quiero.